Bueno, unos 70 vehículos con taxímetro del departamento de Maldonado. Nos escuchan en Maldonado y Punta del Este a través de la 93.5. Comenzarán a trabajar a partir de la semana que viene con una aplicación que ha sido definida como única y que ha sido presentada en sociedad o adelantada ayer por el Centro de Propietarios de Automóviles con Taxímetro de Maldonado. Por eso hemos invitado a su vicepresidente, Raúl Martínez, que desde Punta del Este nos atendiera unos minutos. Raúl, buen día. Buen día, Miguel, Jorge, audiencia. ¿Todo bien por ahí? Todo bien. Precioso día por acá, con unas cuantas nubes. Sé que está bastante nuboso también por ahí en Maldonado, ¿no? Sí, son esas nubes altas, pero no, se ve celeste el cielo. Está lindo, hay sol. Está lindo, hay linda temperatura. Bueno, hablemos de esta aplicación y de esta promesa de revolucionar el mercado de taxis, porque además hoy, por ejemplo, ¿hay alguna noticia de que la Junta de Maldonado podría empezar a discutir la aceptación o no de Uber en Maldonado? Pero hablemos primero de la aplicación. Sí, la verdad estamos muy contentos porque creemos que este tipo de servicios es único en Sudamérica, por lo menos que yo sepa, no hay. Hay algo en Europa, pero es muy raro. Porque en realidad empodera al cliente con la posibilidad de calificar el servicio y bueno, y negarse si la calificación es baja, lo cual evidentemente es algo que el cliente valora mucho y creemos que es único. Es decir, es una aplicación, para que la audiencia tenga idea, de esas a nivel internacional. Es decir, uno solicita el taxímetro, la aplicación le indica el costo que va a tener, después le muestra la foto y el vehículo que va a venir, la foto del chofer, por supuesto, y después no tiene que hacer nada, porque una vez que ingresó la tarjeta de crédito en su teléfono, al final del viaje lo único que tiene que hacer es calificar al chofer. Uh-huh. Entonces, bueno, es muy similar a la de Uber, en una palabra. Sí, tiene algunas mejoras. Yo cuando digo que para mí es mejor. A mí me parece que es mejor. Te hago la comparación para que la gente que ya tiene Uber sepa. Exacto, sí, pero en realidad tiene lo mismo que Uber y algunas cosas más. Te va marcando, por ejemplo, a tiempo real el viaje, por dónde va, por dónde está. Exactamente, al final del viaje también el cliente recibe un correo con el detalle. Una imagen del recorrido hecho. Si, por ejemplo, el padre que le pide un taxi para el hijo, le va llegando al padre el recorrido, le avisa cuando llegó. Sí, en realidad lo puede solicitar directamente el padre y ve exactamente dónde va el hijo. Sí, claro, sí. Y tiene otras cosas que no tienen esas aplicaciones internacionales, que es que uno puede, como el servicio de taxi está habilitado en la calle y está identificado, uno lo puede tomar como alzando la mano, como siempre, ¿no? Sí. Con esta aplicación también podemos detener un taxi, subirnos y pagar el servicio sin haberlo solicitado por la aplicación. ¿Tiene algún beneficio económico usar la aplicación para llamar los taxis en Punta del Este, o no lo pensaron eso? En realidad tiene la opción de ingresar un código de descuento. Todavía no lo vamos a implementar. Lo que sí seguro tiene el beneficio es el de cero ficha. Es decir, la aplicación, cuando le anuncia el precio al inicio, es a partir del lugar exacto en donde usted indicó hasta el lugar exacto donde está el destino. Entonces no existe la posibilidad de que el reloj del taxímetro se prenda antes, digamos, y tenga un costo mayor al... Que ya llegue con un costo, claro, del taxi. Exacto. Te hago un paréntesis para que nos cuentes cómo es la situación del taxi en Maldonado. Primero, las tarifas que fija el Ministerio de Economía y Finanzas, hay varias tarifas en el Uruguay. Hay una para los taxis de Montevideo, hay una para los taxis del aeropuerto, hay una para los taxis del interior, y Maldonado tiene tarifa diferencial. ¿Cómo es eso? Sí, eso es una decisión del Ministerio de Economía y Finanzas, que es el que define las tarifas para todo el país. Básicamente hay dos grandes criterios, que son por densidad de población. Montevideo es la única que tiene una tarifa
digamos que el Ministerio de Economía entiende que va y vuelve ocupado el taxi, que si va al cerro, vuelve del cerro al centro también ocupado. Mientras que en el interior todo, incluso Carrasco, el aeropuerto, se entiende que va hacia el destino y vuelve vacío. Entonces, prácticamente el interior tiene toda la misma tarifa. Por un pelín, la más cara es Carrasco, después seguimos nosotros y después es, creo que Colonia, y después el resto del interior. Pero es un pelín, estamos hablando del 0,5 pesos uruguayos. Y en el caso de, por ejemplo, eso incluye, por ejemplo, a Iguacon o San Carlos con Punta del Este, ¿o es diferente? ¿Cómo claro, dice? Claro, sí. Bueno, eso es otra de las cosas que creemos, por lo cual creemos que va a revolucionar el mercado, porque va a permitir al cliente ver el precio antes de tomarlo. La gente, la verdad, siempre dice, pero ¿cómo? Los BMW, los Mercedes que hay en Punta del Este son la misma tarifa que, como dice usted, Novera, Aiguá. Claro que sí, es la misma. Uh-huh. Es la misma, sí. Ahora, así una pregunta, ¿el reloj funciona igual? ¿Es un estimado el que te pone la aplicación o es lo que te van a cobrar lo que te mandaron como...? Yo llamo un taxi por la aplicación y me dicen, no sé, de Península a La Barra. ¿Cuánto me puede salir de Península a La Barra, por ejemplo? Y bueno, unos 300 pesos, 300 más o menos. Barro. Me mandan y uh-huh. me dicen 300 pesos. Sí. Y me subo al taxi. Sí, y arranca el taxi. Después resulta que está trancadísimo de la zona de La Barra y demoramos el triple. Sí. ¿Me va a cobrar 300 pesos o me va a cobrar lo que dice el... No, el triple no, porque no sube tanto. Para empezar, la tarifa va a tener un rango que es entre tanto y tanto. Ah. Ese tanto y tanto, ya el primer tanto, ya supone cierta desviación, cierta detención en el tránsito. Y el segundo tanto ya está realmente cubierto, ¿no? Seguramente lo que le llega al cliente es menor siempre que... Menor igual, vamos a decir, igual o entre el rango de... Tiene que suceder algo, digamos, como que desviarse, ir por la casa de un amigo primero. Claro, o sea que en realidad el aviso que me llega, ¿cómo me llega? Entonces no me llega a 300 pesos, me llega entre... Entre 300 y 330, 350, bueno, no sé. Eso es lo que me va a venir el mensaje. Exactamente, antes de que usted solicite. Lo que sí es real es que las tarifas del taxi no cambian por sobredemanda, como pasa con Uber, que a veces un viaje de 100 pesos, de 200 pesos pasa a 400. Exactamente, por eso lo bueno de esto es que uno va a poder tener las dos o las tres o las cuatro aplicaciones instaladas y uno compara, ¿no? Bueno, a ver esta, a ver la otra. Evidentemente acá en Punta del Este ha sido siempre en verano más barata la tarifa del taxi, porque siempre está por 1,5 y de ahí para arriba, ¿no? Entonces siempre hemos sido más baratos. En algún momento se les metió Uber de a prepo, como en todos los rincones del mundo, obviamente. Hoy, lamentablemente, sí. ¿Sigue eso? Sí, sigue trabajando ilegalmente, la intendencia sigue sacando chapas, llevan como 300 chapas sacadas, casi $1,000 la chapa, usted saque la cuenta, es una buena recaudación para la intendencia. Pero bueno, sí, siguen instalados, siguen trabajando ilegalmente. Es una empresa un poco digamos, que trabaja a prepo, ¿no? Y eso no, nunca está bien en un Estado de Derecho. Pero bueno, son las leyes. Sí, la realidad es eso. Hoy Marcelo Gallardo, que vos lo conocés bien, sí, claro. Periodista de toda una vida en Maldonado, dice que sí. Uber movilizó a 150.000 turistas en Punta del Este la temporada pasada. 150.000 turistas en Punta del Este la temporada pasada. 150.000 turistas. Y bueno, sí, es posible. Nosotros por cada taxi y a 30 por día son más o menos 1.000 por mes. En 3 meses son 3.000. Y los 150 taxis que he Maldonado, 3.000 por 150 somos 500.000. Es posible. Me suena mucho igual, pero sí, bueno. Parece muchísimo. Parece mucho. 500.000, así por arriba, te digo, seguramente los movilizamos. ¿Y qué nosotros. Información oficial tienen ustedes con respecto a la aprobación en la Junta Departamental de habilitar a Uber oficialmente? ¿Sale para esta temporada? ¿Qué les han dicho a ustedes? Y bueno, más o menos el rumor es el mismo que el año pasado. El año pasado no salió. Veremos este año, la verdad que, bueno, se parece que va a salir, igual que el año pasado, la reglamentación está en la mesa, está en las comisiones
de tránsito de la Junta. Y bueno, nosotros veremos, en estos días va a haber novedades. Nosotros hablamos con el director de tránsito hace unos días y nos dijo que probablemente salga antes. Sí, incluso el intendente nos transmitió lo mismo. Digo, dejo el aro de duda porque, bueno, lo mismo pasó el año pasado y al final no salió, pero sí, el rumor es que sale. ¿Cómo se mueven ustedes con respecto a estar en contacto con los turistas, con la Cámara de Turismo? Es decir, ¿cómo trabajan ustedes la temporada previo a la temporada? Ustedes tienen un traslado de locales, me imagino, gente que vive en Maldonado y Punta del Este durante todo el año, pero el fuerte es la temporada. ¿Qué han estado averiguando de la temporada que viene? ¿Qué participación tienen ustedes en lo que es activar? ¿Ustedes tienen algún beneficio para el turista? Por ejemplo, ¿se puede pagar con tarjeta y también les devuelven el IVA si un turista paga con tarjeta? ¿Qué beneficios tiene el taxi para el turista? Estamos haciendo negociaciones con las tarjetas y también con el Ministerio de Turismo estamos en contacto. Pero bueno, esto es muy reciente. La verdad, nosotros somos un gremio que en total somos 150 taxis en todo el departamento, desde Aiguá hasta Piriápolis, Pan de Azúcar. Y bueno, y esto surgió más que nada en la ciudad de Maldonado y Punta del Este. Estamos el 80% de los taxis en esta aplicación, pero bueno, ha sido un trabajo enorme y piano piano se va lontano. Claro. Ahora que está puesta la aplicación en el aire, digamos, vamos a enfocarnos más en ese tipo de servicios, pero desde ya hay una comunicación con la intendencia que pretende hacer un beneficio al turista más global, enfocado a restaurantes, hoteles, y ahí también estamos nosotros. O sea que alguna novedad en ese sentido va a haber también. ¿Cómo se baja la aplicación de cómo se llama para Android y cómo se llama para iOS? ¿Cómo la encuentran? Se llama Apunta Taxi. Y iOS todavía no está, porque bueno, iOS demora bastante más en aprobar las aplicaciones, genera un set de pruebas que demora por lo menos 10 días en bajar. En Android llegan con iPhone para el verano, si no tan... Sí, 10 días, póngale, eso va a depender un poco de Apple, pero bueno, perfecto. 10 días, más o menos, creo que se estima. La última por hoy, el tema de las paradas que ustedes tienen asignadas, obviamente que hay algunas que se respetan, ¿tienen problemas a la hora de estacionar o se respetan más o menos las paradas? Donde ustedes pueden estacionar en verano, en los lugares más complicados. Si te ocupan el lugar, porque a veces sí, a ver, estas aplicaciones no respetan mucho, no respetan nada en realidad, pero bueno, nosotros lo que hacemos siempre es seguir en la misma línea. Maldonado ha trabajado, Maldonado y Punta del Este, Maldonado como departamento, ha trabajado siempre en una línea completamente diferente. Hemos tratado de marcar una diferencia en la actuación frente a este problema. No hemos, nunca van a escuchar, si Dios quiere, y nunca han escuchado inconvenientes, peleas entre personas de transporte con gente ilegal, y tampoco va a pasar en el futuro. La verdad que, bueno, tenemos paciencia, tratamos de aguantar e ir por lo legal y por cosas en ley, ¿no? En ley con calidad de servicio. Esas son nuestras herramientas. Muy bien. Raúl Martínez, muchísimas gracias por hoy. No, por favor. Y bueno, ya saben entonces que los taxistas de Maldonado tienen una nueva aplicación. Repetime cómo se baja de Android en este momento. Sí, Apunta Taxi en el Play Store de Android, y en unos días, de la misma forma, Llega a iPhone, ahí está, en iOS Google, o en iOS, ahí está. Exactamente. Muchísimas gracias, Raúl. No, gracias a ustedes. Chao. Buen día. Bien, bueno, es un avance importante, me parece, ¿no? Sobre todo para los que mueven personas mayores o niños, que a veces lo metes en un taxi. Claro. Poder Ciudadano Radio. Periodismo responsable. Y riguroso.